Hola mi gente, yo soy Miguel Castro y él es... Yo soy Eduardo. Y él es Eduardo, nosotros somos Tengueros por el Mundo. Hoy vamos a dar un pequeñito paseo por el condado de Havering y iremos al parque. El motivo de este paseo hoy es que vamos a ir al parque a grabar a Eddie, ya que Eddie hoy se compró una patineta nueva. Y él quiere hacer algunos trucos. Y entonces, yo he venido con él para ver lo que él me enseña. Eddie estuvo hace ya un tiempo en la República Dominicana y le gustó bastante. Eddie, ¿qué fue lo que más te gustó de la República Dominicana? Jugar fútbol, con ti. Jugar fútbol. Pero tú no jugaste fútbol. Jugar Mortal Kombat. Jugar Mortal Kombat. Eddie, cuando estuviste allá, ¿qué fue lo que qué te gustó de la comida? ¿Qué recuerdas? Fungos. ¿Te gustó qué? Fungos. Plátano. Ok, ok. ¿Y qué más recuerdas de eso? Tu motoreta. ¿Tu qué? Tu scooter. Ah, y dice que el scooter, él dice que la pasola, que le gustaba dar muchas vueltas en la pasola. A él le encantaba eso, salir conmigo por la ciudad, tomar el sol y todo ese tipo de cosas. Hoy vemos que es un día muy bonito, está soleado, por eso he querido salir un poquito y dar una vuelta. Más tarde. Miren, esto es, está un poquito soleado. Como que hace mucho sol, muchas personas en la calle hoy y todo eso. Muéstrame de un poquito ahí de lo que sabes. Por cierto, él estuvo en Jarabacoa un día que lo llevó mi padrastro y vino mareado porque el clima, el aire, estar muy alto. Jarabacoa, vino mareado de allá. Unos momentos después. ¿Qué recuerdas de ese día? No mucho. ¿Y qué comiste? Poco. ¿Qué tú comiste ese día? Carne. Carne para los tigres. ¿Carne con qué? ¿Con frito? Carne con plátanos. ¿Carne con plátanos? Uh-huh. ¿Y te gustó? No. Muy bueno. Ah, sí, dice que estuvo bueno. Bueno, aquí va. Aquí vamos a tomar el camino subterráneo para cruzar la calle. Estamos dando una pequeña vuelta. ¿Cómo se dice en inglés? How you can say that in English? Vamos a dar una vuelta para el parque. Take around the park. Que vamos a ir a dar una vueltica para el parque. Me dice que doble por aquí. Está muy soleado el día. Yo estaba loco porque llegar el verano, ya que aquí, porque hay demasiado frío todo el tiempo, a veces uno no puede disfrutar de lo que es la ciudad. Y ahora que hace calor es muy bonito, tú sabes. Me gustaría aquí, si hiciera calor, vivir aquí toda la vida, pero lamentablemente por el frío, no lo creo. Ahí vemos a... Eddie, ¿tú te atreverías a casarte con una dominicana? ¡Wow! ¡Qué huevo!
I don't know. El, el chica. Ah, sí. Bueno, entonces tú vas a defraudar muchos corazones ahí, porque seguramente había alguna de esas muchachitas que tenía la esperanza de casarse contigo. ¿Qué tú crees? Wait a minute. Bueno, ya llegamos al parque. Vemos que la gente está disfrutando del sol. Y ahora vamos para la rampa. Ahora vamos para la rampa del parque, que está en esa dirección, para que el señor Eduardo Treviño Checheliano me enseñe sus trucos. No trucos, soy un amateur. Esta es tu patineta, ¿te gusta? Mucho, mucho. Sí. Compraste con mi dinero. Dice, dice él que le gusta la patineta, pero que él es amateur, que él todavía es un principiante. Pelo grande. Sí. Mi cora, mi... ¿Quieres que te corte el pelo? No, no. Why not? Porque mi pelo es mi, mi arma secreta. ¡Diablos, señorita! Sí, ¿para qué? ¿Para qué es tu arma secreta? To get girls. To get girls. Yeah. Dice que su pelo es su arma para conseguir chicas. Are you tired? No, not yet. Can I record you? Can I make some video? Yeah. Hey, mi gente, miren, aquí me encontré un basquetbolista, lo que es, se ve que es muy bueno jugando. Uf. Mira cómo la mueve. Look at that. They're very nice. Oh, very nice player here. You see? Encontré con este muchachito por aquí, lo que se ve que es muy bueno, seguramente tiene un futuro muy bueno en el básquet. Ustedes saben, ahí la gente del Tengue, los tengueros, le tengo uno bueno aquí preparado. Vamos a firmar. Very nice move, man. You're very good. Look. Look at that. Damn. Oof. Can you feel me if I make some shot? Yeah, please. If for a video. Yeah, yeah. Feel me, please. Miren, aquí ahora me va a dar un terito, aquí la gente defiende. Gracias, man. Para yo recordarme cuando jugaba un poquito. Que yo me estoy recordando cuando jugaba un poco. Mira los movimientos.
Nice. Thank you for everything.